Jesulín de Ubrique y María José Campanario han decidido hacerse un reportaje en la revista Hola, para conmemorar sus 20 años de casados y por el nacimiento de su tercer hijo. Un bebé que por cierto no sale en la revista, pues no hubo ni rastro del bebé y María José Campanario asegura que está cansada de mostrar públicamente a sus hijos y de sacar rédito de ello. Motivo por el que en esta ocasión ha decidido actuar de forma distinta. Eso no quita para que la pareja siga teniendo un caché. Por ello, y según periodistas de Sálvame, la portada podría haber costado entre 50.000 y 70.000 euros. Se trata de un buen pellizco por cómo corren los tiempos. Sin embargo, si hubieran hecho la fotografía con su nuevo hijo seguramente sería el doble de dinero según esta misma fuente. Tanto el ex torero como su mujer ya habían tomado una decisión al respecto. En su día salieron del hospital sin presentar al niño en sociedad, lo que hacía pensar que iban a publicar en exclusiva con alguna revista la bienvenida al mundo del nuevo integrante de la familia.